Les doy la bienvenida desde este lado de mi pequeña casita. Estoy aquí trabajando un rato para ver esta blusa que traía en el final del video vlog pasado. Es porque se los acabo de grabar la parte final de ese video. Se los acabo de grabar ahorita. Entonces mi plan es terminar aquí rápido de trabajar un poquito y luego empezarles a editar el video. Es ese otro video que ustedes ya vieron, ¿verdad? Cuando ustedes vean este vlog ya vieron el otro. Pero pues sí, es lo que estamos haciendo ahorita. El día de hoy y tengo que ir a... Quiero ir a Marshalls porque se le terminaron a Toby sus treats. No tiene ningún treat. Le estoy dando puras frutitas y su comidita. Pero quiero ir a comprarle porque lo tengo acostumbrado a que durante el día le doy treats. TJ Maxx, Marshalls, Ross son lugares que me gusta a mí a ir a buscarle... aperitivos, treats al perrito, porque salen muchas veces más económicos que ir como a Petco, y me gusta la calidad, ¿verdad? Encuentras como orgánicos, encuentras naturales, que tienen bien poquitos productos, que no tienen tantos ingredientes procesantes y así. Entonces es lo que voy a ir a hacer. Tomé un poquito de break para agarrarme mi café y por fin algo de desayunar. Tengo mi café, me lo acabo de hacer. Y de desayunar, estos sándwiches los hice hace unos días para el estudio bíblico y me sobraron dos. Así que me calenté uno y unos huevos. Estos huevitos ya cocidos los compré así, en una caja en Costco. Para cuando se nos antojen... o a mi esposo, a Getsy, que somos a los que más nos gustan. A mí casi no, de vez en cuando se me tiene que súper antojar y le tengo que poner algún tipo de sazón, miren. Provechito si ustedes están comiendo. No se les olvide siempre darle gracias a Dios por nuestros alimentos, porque Él provee de alguna u otra manera, ¿verdad? Él siempre provee para sus hijos. Ya salí de mi casa, estoy ahorita poniendo gas. Ya necesitaba ponerle a la camioneta. Aquí donde vivimos ahorita está $5.39 el gas, que viene siendo el regular. Diesel, el Supreme y todos esos están más caros. Creo que el diesel está $5.49, Supreme está $5.59. Entonces ahí se lleva. Yo le pongo el regular $5.34 el galón. Ya para, por favor. Ya para. Ver más de $100 para que se llenara la camioneta. Y usualmente a nosotros cuando le ponemos gasolina, que es para llenarlo, nos dura una semana. Exactamente una semana. Pero si ando mucho para arriba y para abajo, que la escuela, las prácticas, la iglesia, todo eso sí lo manejamos bastante. Estoy aquí en Marshalls y estoy viendo ahorita los productos del pelo. Voy a agarrar un hairspray. Me hace falta un spray para el cabello. Los únicos que veo son estos de esta marca de Berger. Ahorita me voy a fijar si hay más. Dry shampoo, dry shampoo. Y me gusta mucho ver también todos los condimentos que tienen aquí, porque son a muy buen precio. Ya les había dicho estos. Y tienen condimentos así bien, bien raros. Aquí a la parte a la que venía a ver los treats para el perrito. Muchísimas cosas de decoración para tu casa, muy bonitas, pero yo por ahorita no quiero comprar nada de decoración por un tiempo. Así que a lo que vengo. ¿Qué? Oh, claro. Ok, le voy a llevar estos de aquí y estos otros de acá. Esta marca siempre la encuentro aquí que venimos y me gusta porque literal los ingredientes son esos. O sea, no tiene nada agregado. Entonces voy a llevarle esos dos.
Ya se me acabó también la vela que tengo, así que voy a buscar aquí una velita. Esta huele bien rico, la Loli. Y hay otra, esta de aquí también me gustó mucho. Creo que me voy a llevar esta, me gustó mucho como huele. Estuve ahí en la tienda exactito una hora. Voy a ir porque ya van a salir. Ya me voy a ir a esperar a Getsy. Nomás que me voy a ordenar mi café por la aplicación para, en lo que espero a Getsy, pues tengo mi cafecito. Okay. Ahorita que estemos allá con Getsy les enseño lo que terminé comprando. No fue la gran cosa. Ya estamos aquí esperando a Getsy. Les voy a enseñar súper rápido lo que compré. Pasé por mi café. No tenían el que siempre agarro, que es el Brown Sugar Oatmeal Shaken Espresso. Ese me encanta porque tiene la leche de avena, que a mí me gusta mucho. Y sabe a café y a la vez dulce. Sí está un poco fuerte, pero es lo que a mí me gusta, esa combinación. No lo tenían. Estaban sold out, así que me agarré un white chocolate mocha. El mocha blanco de chocolate. Señalo que terminé comprando un pequeño Marshall haul. Compré, ya saben, para lo que iba, los treats de Toby. Agarré dos paquetitos de treats, aperitivos para Getsy, que son unos conos y están... Si oyen gallinas es porque la casa de acá tiene gallinas, Se ve bonito. Bueno, le agarré estos a Getsy que son como mini conos para el baño, para las manos. Ya el que tengo ahí ya le falta súper poquito. Les voy a decir un secreto. Le he estado echando agua para que se haga más jabón. Porque no he ido a comprar. No le digan a nadie, Pero sí, le puse agua la otra vez que tuvimos estudio bíblico. Ya no había, era bien poquito. Y le eché agua y lo batí y se hizo más jabón. Emergencias, emergencias. Por eso compré este de aquí, huele bien rico. Huele, es de limón. Y huele la verdad súper, súper rico. Este me salió en $5, $4.99. Compré también una vela, porque la que tengo ahí en mi sala ya se me acabó. Y esta huele bien rico, es apple melon. Es de manzana y de melón, pero huele como dulce, fresco, tropical, no sé, me lleva como a Hawái. Nunca he ido a Hawái tampoco, pero siento que Hawái así olería. Algún día voy a ir a Hawái. Y déjenles enseño lo que compré por acá. Compré dos cajas de calzoncillos para lo que es mi esposo y Isaías. Aquí están estas dos cajitas que no se los voy a enseñar porque son boxers. Compré una caja de chocolates que va a ser como para un detallito acompañado de una thank you card. Y pues por eso los compré. Y compré estas también thank you cards, que son cartitas nomás para decir como gracias. Bien sencillitas, pero bonitas. Y adentro no viene nada, ¿verdad? Es para que tú le escribas algo. Vamos a tenerlas ahí en la casa porque nunca sabes. Y por último, agarré papel para regalo que vi que tenían en especial. Yo a ustedes ya les había dicho y les había mencionado que me gusta mucho comprar papel ahí en Marshalls porque la calidad del papel para envolverte sale súper buena. Y si ustedes me conocen, saben que si me invitan a una fiesta, invítenme a sus fiestas. Si me invitan a una fiesta, mayoría de los regalos yo los voy a envolver. A mí me gusta envolver regalos con papel, más que con bolsa. Así que si yo puedo y no ando así apurada, yo voy a envolver tu regalo. Sí, este que es como un doradito, es bien neutral y está en especial a $2. Agarré este otro de florecitas. Este de dinosaurios, con muchos colores. A mí me gusta envolver sus regalos y ponerles moñitos
y una notita y que se vean bonitos. No hago el mejor trabajo, pero sí le pongo mi tiempo y me gusta. No sé, siento que... I don't know. I just like it. A otro día y llegué de dejar a los niños con toda la actitud. Ya lavé los trastes, ya aspiré toda la casa. Ahorita estoy a punto de mapear aquí lo que es el piso de la cocina, el piso del baño ya lo mapeé también, lo barrí todo. Entonces vamos bien. Ahorita nomás me falta mapear la cocina, como les dije, y termino con lo que es la limpieza diaria para mantener la casa limpia. Tengo, miren, mi mezcla. Le puse agua caliente, poquito Pinol Sol y poquito Suavitel. Se llegó la hora de hacerme desayunar y se me antojaron unos waffles de camote. Yo y mis inventos, ¿no? Igual que con las tortillas de yuca que me salieron más o menos. Me voy a hacer unos waffles de camote. Así que aquí tengo camote, lo vamos a poner ahorita a cocer. Se cosa, lo voy a estar licuando con huevo, avena y poquitas espinacas. Ya tengo cocida aquí lo que es el camote. Se lo vamos a estar poniendo aquí a la licuadora. Vamos a ponerle avena. Leche de almendra. Canela. Un poquito de este polvo para hornear. Y le voy a echar también poquitas espinacas. Se me antojó con espinacas. A licuar y si miro que necesito más leche, pues no más leche, más leche. Voy a dejar a que se siente poquito porque después espesa aún más. Este calientito le vamos a poner poquito aceite y le vamos a echar la mezcla. A mí me gusta ponerla toda en medio y ya después la hago así. Vamos a ver cómo sale esta primera. Ya va a salir aquí el primero. Miren. Salió bonito. Ahí está. Vamos a hacer uno más. Ponerle otra vez aceite. Y vamos a ponerle la masita. No voy a poner mucha. Sí, sí es mucha. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Estamos a otro día y voy a grabar hoy porque no sé, no estoy segura si tengo suficiente grabación para hacerles un vlog. Así que si no, pues voy a juntar este con el anterior, lo que ustedes ya vieron. Estamos a 29 de abril. Ya mañana es el último día de abril. Y entramos a lo que es mayo y ya mero es mi cumpleaños. El 3 de mayo cumplo yo años y pues ya se va a venir ese día. Así que hay que disfrutar estos últimos días de lo que es este capítulo de mi edad. Aunque la verdad yo me siento igual, me siento gracias a Dios muy bien de salud y todo. Pero pues sí, voy a grabar el día de hoy, estamos a sabadito. Y ahorita de hecho vamos de salida, Jonathan y yo vamos a ir a desayunar y a ver qué más hacemos. Ketsy se quedó a dormir con mi mamá desde ayer. Tenía ya unos días que no se quedaba y se quiso quedar. Isaías no quiere ir. Se va a quedar él aquí practicando la batería. Se va a quedar aquí en casita.
con Toby. Y pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bye, Toby. I love you. Ya sabe que ya me voy. Si estás viendo este vlog, te voy a traer, no te preocupes. Ya lo tengo en nota. Después del desayuno fuimos a la casa y no hicimos ya nada. Ahorita venimos aquí a un lugar de llantas. Jonathan está agarrando unas llantas y unos rines para su carrito. Chulavista Tires and Wheels. Estamos ahora aquí en Costco. De hecho, ya terminamos. Me la paso en Costco, ¿verdad? Vengo cada rato. Venimos según por los pasteles nomás y ya llevamos aquí unas cositas. Vengo por pasteles porque mañana es el día del niño en iglesia y me encargaron a mí unos pastelitos, así que traigo esos dos. Aquí tengo a mi mayordomo. Ah. 19, escaneando por mí. Les digo, nomás venía por pastel y miren ya. Ay, Dios santo. 99. No pasa nada. Los pasteles. 9.99. 9.99. ¿Mostra tu chamarra, Jonathan? 15. A verla. ¿De qué es? El AMI. ¿El mejor? El más grande. Llegamos al final del video vlog. Vamos a hacer nuestro resumen. Capítulo 12, que dice: desarrolla tu amistad con Dios. Proverbios 3:32. Señor, al íntegro le brinda su amistad. Estás tan cerca de Dios como lo decidas. Como en cualquier amistad, debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Ella no se da por casualidad, requiere voluntad, tiempo y energía. Si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con Dios, deberás aprender a comunicarles tus sentimientos con sinceridad, a confiar en Él cuando le pidas que haga algo, a aprender a interesarte en lo que a Él interesa y a procurar su amistad más que ninguna otra cosa. Edificar una amistad profunda con Dios es tener sinceridad con relación a nuestras faltas y sentimientos. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. En las Escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. Si la perfección fuera un requisito para ser amigo suyo, nunca podríamos serlo. Es una dicha que por la gracia de Dios, Jesús todavía sea amigo de pecadores. En un ejemplo asombroso de franca amistad, Dios expresó su disgusto total con la desobediencia de Israel. Dijo a Moisés que cumpliría la promesa de darles a los israelitas la tierra prometida, pero que no daba un paso más con ellos en el desierto. Dios estaba harto y quiso que Moisés supiera exactamente cómo se sentía. Como amigo de Dios, le respondió con la misma franqueza: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que soy muy especial para ti. Entonces dime cuáles son tus planes. Ten presente que los israelitas son tu pueblo, tu responsabilidad. Si tu presencia no nos guía, mejor no emprenderemos este viaje. Si no vienes con nosotros, ¿cómo sabré que estamos juntos en esto, tú y yo y el pueblo? ¿Vienes con nosotros o no? Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Se aburre con los clichés reverentes y precisibles. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. ¿Por qué querría ser amigo de Dios si permitió esto? El anécdota, por supuesto, es darse cuenta de que Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses, incluso cuando nos resulta doloroso y no podemos entenderlo. Pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos es el primer paso para la recuperación. Como lo hicieron tantas personas en la Biblia, cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Expresar nuestras dudas suele ser el primer paso hacia el siguiente nivel de intimidad con Dios.
Obedecemos a Dios no por obligación, temor o compulsión, sino porque lo amamos y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Los no creyentes piensan que los cristianos obedecen por obligación, porque se sienten culpables o por el temor al castigo, pero es todo lo contrario. Obedecemos por amor, porque nos ha perdonado y librado. El amor nos impulsa a obedecerle al instante. Mientras más amigo seas de Dios, más te importará lo que a Él le importa, más nos afligirá lo que a Él le aflige y más nos alegraremos con lo que a Él le alegra. Amigos de Dios le hablan a sus amigos acerca de Dios. Dios nos despierta del letargo espiritual mediante el dolor. Nuestros problemas no son un castigo, son los despertadores que usa un Dios cariñoso. Él no está enojado con nosotros, está apasionado con nosotros y hará lo que sea necesario para que volvamos a tener una comunión con Él. Punto de reflexión: ¿estoy tan cerca de Dios como quiero estar? Tiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pregunta para considerar: ¿qué decisiones tomaré hoy para acercarme a Dios? Es tan importante crear una amistad con Dios. Estos capítulos se han tratado de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una amistad verdadera con Dios, lo confías, tienes certeza de que Él está contigo, puedes confiarle todas las cosas, sabes que Él no te va a fallar. Y bueno, son muchos los beneficios de hacer a Dios nuestro mejores amigos y decirle realmente nuestros sentimientos tal y como son. Aunque Él ya sabe todas las cosas, hay algo diferente cuando tú lo dices con tu boca y se lo dices hacia Dios. Señor, estoy molesta por XXX. Señor, estoy triste por esto y esto y esto, pero tú eres mi amigo, yo confío en ti, sé que tú me puedes ayudar. Eso es lo que hacen los amigos. Entonces hay que empezar, ¿verdad? Si no hemos empezado a ser a Dios nuestro mejores amigos, hay que empezar con eso y hay que simplemente platicar con Él, ¿verdad? Y empezar a crear esa amistad y pedirle que nos ayude día a día a buscarlo y a ser su amigo. Espero este blog haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos muy pronto en otro video blog. Si no te has suscrito, suscríbete para que esta familia cristocéntrica siga creciendo primeramente con la ayuda de Dios y de todos ustedes. Si piensas que puede ser de bendición para alguien más, comparte este canal y nos vemos muy pronto en otro video. No se te olvide que Cristo te ama y nosotros también. Bye bye.